A Beto. El Facrux, amigo, alto capo el Facrux. Es más, le voy a dar VIP en mi canal al Facrux, amigo. Porque se manda altos videitos. Y siempre pone clip piola, amigo, así que. El capo. ¿Quieres una nugget, Timbe? ¿Quieres una nugget? A ella le metimos la nugget. A ella le agarramos la nugget. Come PC una. Tranqui, tranqui, nada. A ella. Está calentito, bro. A ella la dejé calentita. Va, va, va. Rebardero, amigo, muy liquila eso. Encima la cara de Guachín. La cara de Juaco. La cara de Juaco, tipo re buenito, amigo, ofreciéndole re de onda, corte. Ey, amigo, ¿no querés una nave? Sí, a tu mamá le damos una nave. No, amigo, pero estoy re calentita, boludo, vení, comé. ¿Querés una nave, dime? ¿Querés una nave? A ella le metimos la nave. A ella le agarramos la nave. Come PC una. Tranqui, tranqui, nada. A ella. Están calentita, boludo. A ella la dejé calentita. Re cansero, amigo. ¿Qué pensás? Mi hermano me pone. Ya no caigo más en esa. Mandá saludo a Analisa Elano. O sea, se cree que no entiendo. ¿Ves que sos tonto? ¿Y arranca o no arranca? ¿Por qué me pones como mandar saludo a tal? Mi hermano es gilipollas. Estoy al dope mirándote, pero sí, la verdad que sí, estoy al dope, pero ya no caigo más en esa, pa. Qué capo el culo, amigo. ¿Cómo dice las cosas? No sé qué está allá. Gracias a Chihuahua. Gracias a Chihuahua. Imagínate qué buen pibe que es Chihuahua. Qué buen pibe que es Chihuahua. Hasta le invitó a Caro a dormir a su casa. Ay, buenísimo. Un genio. Esos son los buenos amigos. Y bueno, pero qué genio, te la está cuidando. Qué bueno. ¿Cómo qué, que no? Qué sí. Milagroso. Gracias, Chihuahua. La vamos, Chihuahua. No, ¿qué pasó? Tengo que jugar ahí una monga con el. Con el Marquito, ¿no? La otra vez me había dicho y yo estaba re el rol. ¿Qué pasó? ¿Qué viste, loco? No, porque Santi me siguió y tenía miedo. ¡Estás un cagón, boludo! ¡Está todo reta yo! Y nada, la piba no tenía dónde. Bueno, la piba, Caro, mi amiga de todo corazón. Chihuahua, le dormí la piba. No tenía dónde quedarse. Chihuahua, le dormí la piba y no se pica él, me pico yo con vos. ¡Oh! No querés que me pique con vos. Amigo, te quiero mucho, pero vos no, créeme que no querés que me pique con vos. Porque si yo me pico, me recontra pico, Villero, ¿me escuchás? Te llegue este clip porque me repico, me pongo re negro, amigo. No hago ver más al Bruno porque vos tenés mina de sobra y yo lo sé muy bien. Te conozco, charlamos hace mucho, somos amigos. El Brunito no la pone ni en remojo. Vos le dormís a mí en el Brunito y yo me repico, así nomás. Estoy repicado, saqué el clip porque estoy repicado. Rompo toda la PC a piña. Está bueno, está, dibuja bien. Agarré unas fotos tuyas, agarré una foto acá, ya hace un tiempito tuya. Y eso. Bueno, intenté hacer todo ahora más o menos, hacerte el pelo como lo tenés ahora. Me gusta, me gusta. No, amigo, me está mirando Pimpe, amigo, no te la puedo creer. Boludo, está Pimpe al lado. No, Pimpe, amigo. Hijo. Pimpe, te no, amo. No, no. Pimpecito. Yo me voy, gente. Yo me voy. No. ¿Recordamos el stream? Me voy, yo. ¿Qué? Me voy, gente. Amigo, me está mirando Pimpe, tío. Re el cumpleaños, estaba ese. Vine la pandemia, voy a aparearte a vos y a Lauri. A mí no me dijo. Gonzaleta, encima es vecino nuestro, no puede romper el culo, en serio. ¿Ah, sí? A él no, a mí sí. No, 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 digo a vos. No. Se regaló. Seis mil seguidores, 25 años. Así todavía. Dramático. El Cocu se mudó, me habían dicho, ¿no? En la mierda.
Ah, no, esa es la misma casa que fui yo, me parece. Cuando no, hicimos lo de la manteca tú y todo eso, fui a esa casa, ¿o no? Ya se fue, le digo. Ah, ¿el Pimpe? No. Está dentro del show. Dentro del show, el Pimpe. Ahora salgo. Es el juego que nos vamos a sacar fotos de. Ah, se mudó de nuevo el Goku. No, era el Pimpe. ¿Dónde está como yo? A mí me pasa todo lo que. Pero dice, no, Pimpe Joaco, ah, siempre me lo confundo. No tiene ni idea. Madurita, oh, argentinita. Madurita con el chumipolla. Quise aplaudirte y al celular me rompí la mano. 2 horas después. Paclo, haceme zoom acá. Y poneme un fondo. Nah, poneme fondo blanco y negro con una luz, con una sonidito triste y lluvia ahí. Y yo así. Eso también triste, te yo. No me la conté que se le rompió el teléfono. ¿Sabes que a mí me parece que también se me rompió el teléfono y me quiero recontra cortar a Happy, amigo? No tengo señal, amigo. Una pregunta, cuando te cortan la línea, ¿no? Porque me cortaron la línea porque me quedé sin plata en el banco, tipo saqué. Hola, chico. Y me cortaron la línea y después volví a poner plata. Y, o sea, pagué, pero todavía no me volvió la línea. Y cuando te cortan la línea, día 40 de stream, ¿no tenés coso? ¿No tenés señal? ¿Ni un cosito de señal? ¿O tenés señal y no puede hablar? Por favor, dígame eso, porque si no se me rompió el celu y me voy a querer rematar. No tomaba agua hace 40 días. Yo soy el ratón, amigo, más vale, olvídate. ¿Qué te pensás? ¿Que gasto plata al pedo? ¿Quién necesita un teléfono cuando hay wifi? ¿Quién necesita línea? Uy, re ratón. Uy, ese quién es, amigo, pega una locura. Ah, ese es el Joaco. ¡Gordo, remil, put, mierda! Estúpido de mierda, vos también. Se la agarraba con todo, chabón. Voy, bye, yo a tu novia no la conozco, sí. Sí, si la conoces. ¿Qué dices, bueno, tío? Persona... Sí, si la conoces. Si no la vi en Instagram. Tiene que poner, bueno, pon una foto. No la viste. Pon una foto. Pon foto ahora. Pon foto. ¿No viste? ¡Claro! ¿No viste Instagram, Esther? ¿Qué dice? No, no. Yo a Marito porque lo sigo y puso una foto. ¿Y tú también me sigues? ¿No viste Esther Expósito conmigo? ¿Quién es? ¡Cabrón! Se ríe, qué hijo de puta que son. Yo sé, que te da daño las manos y te da una palabra. No, amigo, ¿qué onda, amigo? ¿Qué onda? Rompí todo. No, ahí no está viendo esto. Me están diciendo que te compre una, que te compre forro. Yo pido perdón. Para la primera cita. Nada, pero ves, sos un desubicado. Ellos lo dijeron. Una cosa es ir a comer. Bueno, estoy totalmente indignado. Oh. Ay, yo también. Estoy harto. Yo también pensé algo de eso, perdón. No. Es tu chat. Estoy harto de esta sociedad. Pero más vale que estoy harto de esta sociedad. Que lo único que piensa es en follar, mamá. Lo único que piensan es en follar, mamá. Las cosas son los sentimientos, eso es lo que importa. Lo que uno siente por otra persona. Estoy harto de esta sociedad que solo piensa en follar, loco. ¡Estoy harto de esta sociedad! Pero escúchame la cosa. ¡Harto! Lo único que piensa es en follar estos pibes. Yo le tengo la aquí. Muy bueno ese pibe, amigo del NAC. Andamos coronados como Naumuch. Andamos roleta. Hace tiempo no te veo. Tu guacha, alta teta. Ya ni tengo los videos. Aunque tu booty partí. A dormir, si el elixir sin dorm, a tomar juguita sin dormir, bro. Ey, tengo flow, sabes, te mato en el free. Vos decís que esperes porque no se te para el maní. No se me para el maní, pero vos no te paras de venir. No. Yo me lo cerraba a corte, pum. Rimó, guacho. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
conocían, amigo. Ah, estás en stream. Te voy a sacar esa mesa a la mierda. Deja de golpear, pendejo. Pero tú, ¿no? Los jugadores me van a demostrar que salen a ganar. Que no llega a ganar. Chupa pija al Marquito, amigo. Lo cruzo y le meto un saque a Marquito. Le meto tremendo cachetazo. Che. ¿No? ¿Qué dijo? Troleada puta. Ah, troleado puto. Che, entendí Andrea puta, amigo. Yo dije, no me la conté que le dijo Andrea puta a la mamá. En una de esas la mamá se llamaba Andrea y el chabón dijo puta. ¿Sabés? Yo si soy la mamá, ¿cómo voy? Y le meto armamos, tremendo abrazo. Armamos la mesa. Bueno, de... Estaba requiocado. Vamos a armar la red de... La... La mesa de... La red... ¡Ah! La red de fútbol tenis. Vamos a armar la red de fútbol tenis. A White. Como, Axe. Como, que, como Axe quiere que. Loco, dejá. Sacame el nene de la producción. Sacámelo. Para, se me está metiendo acá en la publicidad, loco. Sacalo. No, amigo, ya está. Quedó ciego de por vida. No, disculpa, ¿está bien? Che, alto busito este, ¿no? ¿Usás gel para el pelo? El del Remix de High, guacho, me lo regaló María Becerra. Este está demasiado facho. No sé si lo venden ni nada de eso. Porque el gil te lo deja duro. Pero la parte, amigo. ¡No! Me falta una cadenita igual, ¿eh? Estoy medio desnudo sin cadenita. El peloqui. ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! ¡Me llamo al hospital! ¡Ambulancia! ¡Ea! Tengo un herido, ¿verdad? No me la conté. Bueno, quédate. Esto es abrir la baja. Pará, te lo acomodo. Amigo, muy capo y guachín, boludo. Ya para compartir. Bueno, a mí cuando me decían ya para compartir, llevaba una fauna, un envase de coca y jugo de tanga adentro. Y yo igual me hacía algo, boludo. Yo iba y dejaba todo en la mesa, viste, donde se deja todo para compartir. Lo dejaba ahí, viste. Y por allá yo empezaba a comer las cosas de los otros, porque los otros tenían toda la plata, guacho. Y me acuerdo que comían todo y lo único que quedaba era el paquete de fauna ahí y la botellita con jugo. Corté lo mío, viste, y me lo agarraba de vuelta y me lo llevaba a mi casa y después arre yo, perro. Esto es estrategia. Estrategia, gente. Estrategia. Y como son todos chicos de colegio, nadie los come y después va, lo agarra, lo vende en el barrio y te hace toda la plata, guacho. Hijo de puta, amigo. Yo cuando me decía también que lleve para compartir, me decían, no sé qué, tenés que llevar algo para compartir, dale de una. Ponía mi pija en la mesa, pum, dale, coman, decía, coman. Yo me ponía ahí re para compartir, me paraba arriba de la mesa y así, sí, dale, manga de puto, ¿qué no van a comer? Repicado, amigo, tenía que entrar a la profesora, me veía un par de cachetazos, llamaba a mi mamá que venga a buscar, mi mamá me cagaba trompada a mi casa. No iba a la escuela por 5 días, me suspendieron ese día. Olvídate. Pero esa canción me recuerda a mi ex. Nunca más llevaba nada para compartir. ¿Esta canción? Putita se llama. ¿Cómo que te recuerda a tu ex, Nave? ¿Putita? Te recuerda a tu ex. Está bien, boludo. Lindos recuerdos tenés de tu ex. ¿Sí? Putita, del Amazónico. Mirá la canción que le recuerda al pibe. Eso sí. Era un re buen ex. ¿Qué es eso, Rubio? A mi TMB me tuvieron en un cyber. La sube. Lo tuvieron en un ciber, el niño gamer, el niño que nació. Que vivió al lado de uno que estaba mirando porno fumando un cigarrillo. Exactamente, padre. Él nació en el ciber, donde la chiteaban de chiquito. La mamá lo tuvo en una Decky Racer. Ahí, exactamente. Está re suspendido. Amigo, a mí me suspendieron un par de veces del colegio. Me suspendieron un par de veces, pero... Esto que voy a decir es un ejemplo para los niños. No hay nada mejor que te suspendan, amigo. El chaval era un ejemplo de mierda, ¿viste? Ey, pero, estamos hablando con sinceridad. A mí las veces que me suspendieron de la escuela, amigo, yo repetí primaria, tira Lolito. ¡Ah! Ya, se le ríe. No, amigo, pero yo, las veces que me suspendieron... Igual a mí si me suspendían por una pelotudez que yo hacía, que yo sabía que me podían suspender, pero la hacía igual, ¿entendés? Tipo, decía, bueno, fue... La hago igual porque me cago de risa con los pibes.
Tipo, una vez me suspendieron porque nos escapamos de la escuela, pero tipo, fue re normal. Corte. Estaba la puerta abierta, teníamos la libre, y dije, yo me a mi casa, ¿no? No te podés. Y me decía ahí el preceptor, nada, vos no te podés ir. ¡Pum! Le daba la primera en la que caía. ¡Que no me voy a poder ir, vos, viejo bigote de leche! Ah, estaba loco. No, amigo, me escapé ahí de la escuela, llegué a mi casa re tranqui, me senté ahí, puquiti, agarré el joystick analógico, me puse a jugar un toque a la play, piquiti, piquiti, pa, tiro van, tiro vienen, los muchachos se entretienen, suena el teléfono, rin, atiende mi mamá. Señora, su hijo se escapó. Así que te escapaste, me dice. Sí, me escapé, le digo. ¿Cómo te vas a escapar? ¿Vos sos loco? Yo no te enseñé eso. Ah, sí, ¿sabés que no me enseñaste vos? ¿Qué me hice? Tomo esta distancia, tomo carrera de hasta acá, hasta allá y hago esto. ¡Bum! Un arrebato de la napia, mi vieja, no me jodió nunca más. ¿Te pensás que me van a retar a mí, justo a mí? ¿Eh? El escapatorio, el escurridizo Johnson de primaria, sé yo, pa. A mí nadie me dice qué hacer, ¿entendés? Trabajo solo, perra. Ah, tira. Mentira, mentira, no. Me recontra cagó a pedo. Pero bueno, cosas que pasan cuando un niño se escapa de la escuela, amigo. Yo era un niño. Y además, a mí si me suspendían en la escuela era por ese tipo de pelotudez, amigo. Me suspendían por ese tipo de pelotudez, no me suspendían por cosas ahí graves. Porque yo era pillo, amigo. Yo era el rey de la estrategia, amigo. Yo era el escurridizo Johnson. Yo si hacía algo grave, vos te pensás que me agarraba los preceptores, vos te pensás que me agarraba el profe, alguien. Ni en pedo, amigo. Pero ni en pedo. Una vez lo agarré a uno que me había robado la lapicera. ¿Vos me robaste la lapicera? No, no, yo no. Esta la traje de mi casa. Ah, sí, porque tiene una cintita ahí que dice Mauro. No, no, pero porque yo, mi segundo nombre. ¡Pah! La lapicera se la clavaba la mano. Lo dejaba ahí clavado con la lapicera a la mesa y le decía, ¿vos me robaste la lapicera? No, yo no te robé nada. ¡Pla! La lapicera de nuevo a la mano. ¿Vos me robaste la lapicera? ¡Pum! Olvídate. Le agarraba la lapicera. Se la metía en el... Bueno, me iba a ir mucho a la mierda, bro. Pero no, vamos a seguir reaccionando porque si no me vuelo. Y cuando me vuelo, tú me denuncias. Te pensaba que no. No, los yo me tiré porque pensé que perdía. Por eso me tiré. No, amigo. Me acuerdo de cosas de la escuela, amigo. Ey, una vuelta en la escuela. Bueno, no una vuelta, no, siempre. Agarramos y estábamos al pedo en el recreo. En primaria ahí o secundaria, no me acuerdo dónde era. No sé, había un amigo ahí que estaba, lo veíamos muy tranquilo en el patio. Nosotros éramos como 8. Decíamos, vamos a pegar a este, decíamos. Vamos a decir que es su cumpleaños. Íbamos y lo recagamos a trompar. Igual para que antes que la gente salga a decir algo, era de nuestro grupo también, o sea, no es un desconocido, era un amigo de nosotros, o sea, se lo hicimos a él como me lo hicieron a mí, como si lo hicimos a otro, y era todo en joda entre el grupo de amigos, porque éramos, no sé, 8 que vivíamos cagando una trompada entre todos, amigo. Porque después van a saltar con bullying, ¿no? No, no es bullying, porque bullying es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario. Y yo no hice eso. No, no, pero posta, era amigo, era compa. Y lo recaba a trompar. Y como era compa, cuando lo acaba a trompar, vino la preceptora y dice, no, no sé qué, ¿por qué le pega? No, es su cumpleaños, dicen. Y agarra y dice, ¿en serio? Sí, profe, es mi cumpleaños. Dice, estaba todo tirado, hecho mierda. Sí, mi cumpleaños, dice. Re golpeado, amigo. Igual a mí también me hizo una banda de maldades, amigo. A mí me hizo una banda de maldades. Obviamente, repito, todo entre amigos, ¿entendés? Tipo, nada, nadie se encascaba, porque ahí era la ley del pagar con la misma moneda, corte. Si a mí me hacía alguien una maldad, yo me ponía contento, amigo, porque decía, listo, amigo. Si vos me hiciste esto, yo te voy a hacer algo peor. Y nos vivíamos haciendo mierda, amigo. Éramos re atrevidos. Nos cagábamos a trompada, boludo, por todos lados. Yo me tiré porque pensé que ya había ganado. Instinto de supervivencia, amigo, más vale, la ley del más fuerte. Es que, pero pelotuda, vos podés pensar. Vamos a la cosa, la living, la mesita. Doña Marta, ¿me puedo sentar en su silla? Ah, permiso, piso el suelo. Ahí está, me bañé, ¿eh? ¿Puedo correr la silla, don Marta? Gracias, don Martita. Me cae bien, don Marta, usted, ¿eh?
Me cae muy bien. Le queda lindo el corte de pelo a Martita, ¿eh? Usted es igual a su hija. Igual de puta. No. No le voy a decir eso, boluda. Lu me puso. Quiero que veamos anime fumados. Código de barrio, rey, más vale. No, amigo, más vale. Nosotros, ey, nosotros si teníamos algo de guachine, porque te estoy hablando de tipo, no sé, de 12 años, por ahí. Tipo, no, 12 no, más grande, 15, 2, 14, no, 15 no, muy grande ya. 13 no, muy grande. Bueno, no sabía ni decir. No, pero tipo, cuando éramos guachine, teníamos unos recódigos, amigo, tipo... Ni en pedo nos mandamos al frente nosotros, tipo, qué sé yo. Ponele, venía mi amigo, ¿no? Y nos cagamos a trompar, porque nosotros el guachín éramos muy de cagarnos a trompar, pero muy, amigo, con toda la ranchada éramos muy de cagarnos a trompar. Nos juntamos y decíamos, ¿qué onda? ¿Sale peleita? ¡Más vale! ¡Uy! Y ahí nos entramos a cagar a palo. ¡Ey! Nos cagamos a palo siempre. A las patas voladoras, todo ahí con los pibes. Ahí te puedo decir el modo, ahí, Briancito. Bueno, Briancito, igual vos no estabas de esa época. Vos te conocí un poco después, vos sos más chill. Pero antes de eso, con el Lauti, con todo eso, ¿cómo nos cagamos a piña, amigo? Nos hacíamos mierda, ey, pero terminábamos mucho concha, todo sangrado. Tampoco tanto, ¿no? No éramos tan loquitos. Hablo de sangrado, no sé, de bueno, algún que otro raspón. Tampoco es que nos veíamos y nos hacíamos pa, pa, pa en la nariz, ¿no? Ni a palo. A lo sumo unos tres toques. Tres toques. Olvídate. Campeón mundial de los tres toques era yo en el barrio. No, boludo, pero... Me olvidé lo que estaba... Ah, de los códigos de eso, del que teníamos de guachines, de bien pequeño, de que era así, de que tenía pitito así. Ah, voy a poner que lo tengo así. Pero antes lo tenía así. Y desde ese tiempo, me acuerdo, no sé, venía mi amigo y nos cagamos a trompar en mi casa y no sé, no estaba mi viejo y yo lo empujaba a él. Chocaba contra la tele, amigo, y caía la tele. Olvídate, venía mi viejo reencacado. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y yo ahí todo asustado. ¡Yo fui! De nada, lo que dan a palos. Nada, por suerte mi viejo nunca me pegó a mí. Pero mi viejo te gritaba, amigo, y te cagaba la pata. Olvídate, un gordo negro así gigante, mi viejo, amigo, lit kilos. Olvídate, vos lo ves ahí re buenito, porque mi viejo es buena gente, mi viejo es re buenito ahí. Habla todo bien, bien buenito, pero cuando se encascaba, olvídate que te daba un cagazo, compañero. Y venía ahí y me decía, ¿qué mierda dices esto? Y yo sabía que fue mi amigo, ¿no? Porque obviamente yo lo empujé a mi amigo, todo, mi amigo se mandó a la cagada, rompió, no sé, un vaso, la tele, pum, full. Y tipo, fui yo, viejo, haz lo que debas hacer, asumiré las consecuencias. ¿Y sabés por qué decía eso? Porque después yo iba a la casa de él. Y qué sé yo andaba en skate full, entonces no sé, estaba ahí en skate. ¿Y qué es lo que te dicen siempre los viejos cuando vos andás en skate en la casa? No andes acá porque me vas a rayar el piso, te vas a caer, te vas a romper un hueso, te vas a morir, vamos a tener que correr al hospital, me va a romper la tele, me va a romper bla bla bla. Y yo qué dije, chupame la pija, yo voy a andar en skate igual porque tengo 13 años y nadie me dice qué hacer, perra. Entonces agarré, hice un truquito, ¡puc! Caigo el truquito, un 360 flip, me caigo para atrás, me rompo la nuca. Pero eso no fue lo importante. Lo importante fue que el skate salió volando y en la casa de mi amigo recién habían puesto como un yeso en la pared. El skate salió volando, rompió el yeso de la pared. Olvídate que los padres estaban re encascados, amigo. Le rompí la pared apenas la habían puesto. Anoche vinieron los padres y le dije, no, ¿qué mierda hizo esto? No sé qué. ¿Qué hizo mi amigo el Auti? Fui yo, pa. Disculpa. Pero... Lo rompí, me tropecé. Y ahí ya le llovía la lluvia de golpe, la lluvia de piña. Pero éramos así, pa, poníamos el pecho por los compas. Nunca en la vida nos mandamos al frente, amigo, nunca nos mandamos al frente. Porque si había uno que nos mandaba al frente, ese ya no era nuestro más compa. Por más que yo haya hecho una cagada, si esa cagada yo la hice en mi casa o en mi territorio, o sea, por más que no... Por más que yo no, por más que cualquiera de mis amigos haya hecho una cagada en mi entorno, yo los reputeaba a mis amigos, pero después cuando venía el que te recagaba, pero que era o tu viejo o tu vieja, yo decía, no, fui yo. Y olvídate, amigo. Nos redefendíamos entre nosotros. Y siendo tacu, y no se baña. Le crecen pelo en el chivo y tenga... Espero que los viejos no estén viendo el stream. Y bueno, dámela.
Dale, Lid, la está haciendo re larga para un clip, rey. Y pero estamos, esto es un stream, amigo, ¿qué te pensabas? Me pinta recordar en 1938 cuando San Martín se agarró las piñas con el Che Guevara y te lo voy a contar, amigo, porque estamos recontra el pedo. Si querés ver el clip, anda a YouTube, pone clips y cerrá bien el orto. Y bueno. Bueno. Dale, pero hay tipo, hay un extra, un servicio extra por el aumento. ¿Aumentro? No te pongas nervioso. No, no, soy puto. Yo dije, aumentro, quise decir. Barras, ¿eh? Aumentro. Ahí está, ahí le hice un poco mejor. Ey, amigo, la pensé demasiado rápido. ¿Extra? ¿Cómo arreglar una trabada a nivel Dios? Ahí, tipo, ¿hay un extra? ¿Un servicio extra por el aumentro? ¿Aumentro? No te pongas nervioso. No, no, soy puto. Yo dije, aumentro, quise decir. Sí. Mío. ¡Aumentro! Ahí está, ahí lo dice. Ah, el chavo se peleaba. Se hacía el piola porque había. Bueno, sí, una técnica. A ella le están sacando la ropa y le están haciendo el coso por ahí. Le están sacando la ropa y le están haciendo el coso por ahí. Sergio, amigo, gracias por el dólar. Amigo, ¿sabés que nunca le doné a nadie? Nunca doné plata. No sé cómo se hace. ¿Cómo donás algo? En Twitch. Yo hablé con Damián, van a pagar en efectivo. Tenés que dejar todo arriba de la mesa. A través de un link. A las 6 de la tarde vamos para el Albarracín y lo van a pasar a buscar ellos. Chau, amigo. ¿Qué hace Albarracín, amigo? Ya hablé con los pibes. Estaría bueno ver el stream de un desconocido, pero de un desconocido, no de un amigo o de un rancho. De un total desconocido que sea bien random. De un desconocido que sea tipo bien random, tipo no sé, que tenga 2 viewers, 3 viewers y está ahí re coso. Y donarle ahí unos dólares, pum. $50 ahí. Me quedo más tranquila. En el cielo las estrellas, en el campo el alambrado. Y la de pelo de... rosa tiene no. Un culito resarpado. ¡Pum! Empezó a correr. Dale. No puedo, dale, puedo. Me rindo. Che, ¿y cómo busco gente así, amigo?